Durante un debate esta tarde en la Comisión Primera del Senado sobre el presupuesto para la rama judicial, la senadora liberal Vivian Morales anunció que presentará un proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente para reformar la justicia. Sí, el Congreso demostró que no ha podido realizar una gran reforma a la justicia y ningún gobierno ha sido capaz de sacarla adelante. El único camino es la constituyente. La única manera de combatir la corrupción es reformando profundamente, integralmente el sistema de justicia de Colombia. Sería una constituyente exclusivamente para reformar el sistema de justicia en Colombia por un tiempo limitado y con temario limitado. No hay que tener temor, pero porque no podemos dilatar más la única salida para la gran reforma a la justicia. La respaldaron voceros del uribismo, José Obdulio Gaviria, de Alianza Verde, Claudia López, y de la U, Armando Benedetti.